Muy contento, una experiencia maravillosa poder llegar a un retail, a un almacén, a una tienda como esta de Carulla con el doctor Giraldo. Un agradecimiento enorme a toda la organización por este compromiso y esta experiencia que he vivido hoy aquí en esta tienda. Ya estamos hablando de energías limpias, desde que entramos, la atención, el servicio, la sensación de que estamos en un sitio 100% sostenible, que ya es carbono neutral, primera tienda carbono neutral en Sudamérica. Podemos decir, de llegar allá a la zona de carnes y ver cómo estamos haciendo agricultura sostenible, ya de las 42 mil hectáreas que tienen registradas para comprar el suministro de carnes, y de ese 30% son áreas boscosas. Hay un compromiso no solamente aquí en la tienda, sino con el proveedor, con el fabricante, que también esa línea de sostenibilidad está llegando hasta la mesa de cada uno de los consumidores. Es una sensación maravillosa ver cómo ya han disminuido el consumo de energía a través de nuevas tecnologías. Ya están haciendo cero emisiones desde esas neveras que anteriormente la tecnología pues no se los permitía. Hoy ha hecho una inversión también y está teniendo un retorno económico también a la organización. Colombia hoy lidera la estrategia de economía circular en Sudamérica y el Caribe. De hecho, presidimos también la presidencia de la coalición de Sudamérica y el Caribe. Ayer instalamos ya la mesa y este es un claro ejemplo de que sí se puede hacer, de que ya tienen un camino recorrido, de que hay buenas prácticas para seguir. Y creo que ahora el gran reto es poder llegar a cada una de las tiendas y de los retails y que esto sirva de ejemplo no solamente en los demás almacenes, sino en las demás cadenas, en las tiendas, que podamos realmente generar una dinámica de cuidado y de protección del medio ambiente y de pensar en la sostenibilidad en todos nuestros sectores, en la ganadería, en la infraestructura, en la vivienda y en nuestros hogares, que es la mayor responsabilidad. Desde casa, desde los niños, desde los jóvenes, poder hoy sumarnos a este gran reto que es disminuir las emisiones y cuidar el planeta. Mire, uno de los grandes aliados del medio ambiente también es la ganadería y por eso estamos trabajando con el ministro de Agricultura, con el doctor Rodolfo Zea, en diferentes proyectos. Uno de ellos y muy importante son los proyectos agrosilvopastoriles, que son los que nos mezclan un poco la eficiencia de la ganadería, pero también teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente, con árboles. Y de eso hablamos hoy precisamente acá con la organización. La idea es poder llegar a cada uno de los territorios a sembrar, a reforestar esas áreas de ganadería extensiva que tal vez no han tenido en cuenta este tipo de acciones contra el cambio climático y poder incentivarlas a través de créditos, a través de programas de siembra, con la siembra de los 180 millones de árboles, y ahí es uno de los grandes retos, sobre todo con esta gran meta que tenemos de disminuir el 51% de las emisiones al año 2030. Dos grandes hitos: al 2030 deforestación cero y al 2050 un país carbono neutral, así como ya lo ha logrado una tienda y que de aquí tenemos que replicar, que seamos carbono neutrales al año 2050. Por supuesto, pues la organización tiene unos retos que el próximo año ya el doctor Giraldo y toda la organización nos contará, porque también tendrán una meta de llegar a carbono neutralidad en algún tiempo. El proyecto de ganadería sostenible consiste en que la totalidad de nuestros proveedores de ganado en pie, siendo el éxito el mayor comprador de carne de Colombia para todos sus formatos, provienen de fincas que se han comprometido con no deforestar. Y eso significa que una organización que se llama Ganso, externa, vigila satelitalmente las fincas. Cada año le toma una fotografía satelital y garantiza que no haya deforestación. Y si hay deforestación, que haya un plan de reforestación de esas áreas. Y tenemos ya en el Carulla 140 y próximamente en todos los Fresh Market de Bogotá y en todos los Éxitos Wow, una carne que tiene el sello de ganadería sostenible verde y que significa que viene de esas fincas, que además de eso cuidan las vertientes de agua, que además de eso tienen las mejores prácticas sociales con sus empleados y prácticas de derechos humanos supremamente estrictas. Pero esto se suma a varias cosas. Uno, paneles eléctricos. Usted ve acá
paneles eléctricos en los parqueaderos que permiten que a través de la generación de energía solar sustituyamos parte del consumo del almacén. Neveras con refrigerantes naturales, orgánicos, que no generan emisiones nocivas para el medio ambiente. Tenemos también productos a granel, por ejemplo, detergente líquido a granel, en donde le damos la botella al consumidor, él llena de detergente, lo utiliza, lo lava y vuelve con la misma botella. Y eso significa un descuento, porque el consumidor se ahorra también el costo que tiene el empaque. Estamos generando también esto en todos los almacenes, el hecho de no vender ni utilizar pitillos, ni mezcladores plásticos, ni bandejas de icopor en las frutas y las verduras. Y adicionalmente estamos logrando una cosa importante, y es crecientemente en los almacenes como en este, unas centrales en los parqueaderos para cargar los carros eléctricos, bicicletas y patinetas. Está también WWF, Worldwide Foundation, que lo que hacen es, por ejemplo, la organización Ganso va a las fincas físicamente y mira las buenas prácticas para poder hacer la certificación de esa carne. Y se utiliza vigilancia satelital que permite que las fincas tengan una fotografía satelital este año, y el año entrante se vuelve a tomar, se cotejan las dos fotografías y se verifica que no haya habido deforestación. Nosotros tenemos, pues primero lanzamos el primer almacén carbono neutro, que es este Carulla. Segundo, los 12 Carulla Fresh Market también son carbono neutro porque las emisiones que tienen están compensadas con Banco 2, que es una organización a la que contribuimos y que patrocina familias en zonas boscosas para que protejan el bosque, y les paga mensualmente para proteger el bosque. Y tercero, en el 2023 tenemos una primera meta volante de reducir el 35% la totalidad de las emisiones del Grupo Éxito. Y en el 2023 estableceremos una nueva meta cada vez más agresiva, en la medida en que vamos encontrando las formas de compensación.